Soy profesora voluntaria en la Escuela Rural Galápagos de la Institución Educativa Técnica López Quevedo en Jericó, Boyacá. Caminando por entre las montañas, las niñas y los niños me han mostrado los desechos que nos llevan a la escuela. Por entre la niebla, cada paso que doy va despejando un poco para llegar a la punta de la montaña. Camino todos los días a la escuela. Es una hora y media subiendo al páramo. Al llegar a la escuela no sabremos si nos encontraremos con el frío que nos acaricia los dolores o con el sol que nos acobija los pesares. Aquí arriba la comunidad está conformada principalmente por las mamás, quienes trabajan la tierra de la escuela para que las niñas y los niños se alimenten de lo que siembran en la huerta. La participación de los estudiantes de la Universidad Pedagógica en el voluntariado Viva la Escuela es una oportunidad para fortalecer la formación. En la Universidad Pedagógica tenemos un espectro muy amplio de escenarios de práctica, pero creo que tener la posibilidad de ir a terreno, a región y estar 3 meses haciendo trabajo en escuela les permite vivir las instituciones de manera real. El programa Viva la Escuela ha sido una iniciativa que ha buscado conectar a los jóvenes listos para hacer sus prácticas o pasantías, estudiantes de licenciaturas, con las escuelas rurales del país. En ese sentido es una apuesta, es un gana-gana en doble vía, porque gana toda la comunidad educativa que recibe a los practicantes y pasantes, y también esos jóvenes que van a ser los futuros maestros del país, pues también están teniendo todo un beneficio y un aporte a su formación. Son escuelas que hacen parte de lo que llamamos nosotros la Colombia Profunda. Entonces realmente ha sido una posibilidad de vivir la escuela de cara a las condiciones sociales, políticas, culturales de la diversidad de Colombia. Decidí presentarme a este voluntariado porque me parece que es una oportunidad muy valiosa para poder contribuir con el mejoramiento de la educación a nivel nacional. Y pues esta experiencia me permite ir a ver cómo en las zonas rurales, en las escuelas sobre todo, los niños y las niñas están percibiendo el territorio. Ir y conocer las realidades que pasan en las escuelas rurales, en los colegios rurales, en las comunidades, mirar si digamos las problemáticas que tenemos nosotros acá allá se agudizan, mirar desde lo que yo he podido avanzar en temáticas, en lo que he realizado en mi práctica, cómo de alguna manera lo pudiera implementar allá, aprender mucho de las comunidades, de la diversidad cultural, de la diversidad biológica. Las ganas de aprender, de adquirir experiencia y sobre todo de plantar esa semilla que tanto necesitan nuestros territorios que de alguna manera han sido olvidados. Me encanta la oportunidad que nos da el Ministerio y la Universidad de hacer parte de este programa porque es tener una nueva mirada y una nueva visión de qué es, cuál es la realidad colombiana y cuál es la realidad rural. Ser un trabajo como pedagogo en formación, un trabajo que pueda trascender en mi disciplina también, para que así se conozca la profesión de pedagogo y que no sea relevante solamente en contextos citadinos, sino también en contextos rurales. Lo considero como una experiencia muy enriquecedora, tanto en lo personal como en mi rol docente a futuro. Y sembrar país, construir país y tratar como de minimizar un poco esas brechas que hay en la ruralidad sobre la educación. Realmente es la Colombia que necesita en este momento el aporte de todos. Entonces los felicito por haber logrado entrar al programa. Fui asignada al departamento del Huila, municipio de Garzón, en la institución educativa Ramón Alvarado Sánchez. Esa institución cuenta con 12 sedes rurales, dentro de las cuales está la sede de Los Milagros, en la cual pues, me encuentro realizando el voluntariado. Esta sede se encuentra a 50 minutos del casco urbano en transporte público. En esa sede hay 28 estudiantes de aula multigrado, es decir, de preescolar a quinto, y hay una docente encargada, una docente titular. Sí.
se realiza apoyo a la docente en las áreas normales, en todas las áreas y en la jornada completa. Esta experiencia fue muy significativa para mí, tanto personal como profesionalmente, porque me permitió poner en escena todas mis cualidades y habilidades que me forman como ser humano, como persona. También porque pude, digamos, implementar las actuaciones de educativas de éxito desde una mirada, desde la educación especial, es decir, enfocada no en las diferencias, sino más bien en las habilidades y en las capacidades de cada uno. Oportunidad, el privilegio de ir y conocer una de las regiones más magníficas de nuestro territorio nacional, en la región del Chocó, en el departamento del Chocó, en el municipio de Jurado, en el resguardo indígena de Nusipurro, trabajando en la sede educativa indígena agroambiental Armando Achito Lubiasa de Nusipurro. En la institución educativa habían 27 estudiantes en aulas multigrado. Ya en la clase es otro territorio, es un territorio muy retador, muy exigente, muy riguroso, muy reflexivo también. Siempre había que entrar con la mejor actitud, lleno de paciencia, lleno de argumentación, de saber qué es lo que quiero enseñar hoy, qué quiero que se lleven los niños. Digamos que desde el aprendizaje dialógico, los grupos interactivos funcionó bastante porque podíamos fusionar a los pequeños con los grandes, los de grado cero, grado primero, grado segundo, tercero, cuarto y quinto, y que no hubiera competencia, sino un trabajo en equipo. En el municipio de Unguía, Chocó, particularmente en la escuela indígena Cuna Yala de Arquía, en la sede de Ciparado. Nosotras estábamos muy contentas en territorio, al estar en una zona tan alejada como tal de la cabecera municipal de Unguía, la estábamos pasando muy bien, éramos profes tiempo completo debido a que vivíamos en el mismo resguardo, los niños iban y nos hacían visitas hasta por las noches, estábamos haciendo pues nuestra labor, estábamos haciendo un proceso muy bonito. Fuimos informadas de que debíamos desplazarnos por cuestiones de seguridad. Desde ahí todo pasó muy rápido, tuvimos que hacer maletas y al otro día temprano tuvimos que desplazarnos de territorio. Claro, fue duro porque no tuvimos ni siquiera un espacio para despedirnos de los niños, y normalmente también aquí en la universidad se nos enseña que todo proceso que se abre debe ser cerrado, y a nosotras no se nos dio la oportunidad de cerrar el proceso con estos niños y niñas que la verdad necesitaban nuestro acompañamiento. Porque pues no se les permite tener educación digna pues para los niños, y pues desde nuestra experiencia es muy triste como docentes tener que salir de un municipio para cumplir nuestro rol de educar y de velar por el derecho fundamental de la educación y tener que salir así. Fuimos trasladadas nuevamente al departamento del Chocó y estamos en el municipio de Tado. Fuimos ubicadas en el Instituto Tecnológico Agroambiental de Tado, queda ubicada en la vereda Charco Negro, que queda como a 10 minutos de la cabecera municipal. Realmente nos enfocamos mucho en la parte socioafectiva de los y las estudiantes, puesto que es una cultura
muy fuerte y tosca en tanto a sus prácticas de socialización. Fue muy sorprendente e impactante para nosotros vernos con prácticas paupérrimas en el salón de clase, como lograr capturar la atención y el control del aula frente a la agresión verbal o física. De los aprendizajes o digamos de las huellas que dejamos en la escuela fue el empezar a manejar el trato respetuoso de unos y otras frente a docente, estudiante, 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 docente y hasta pues también los funcionarios. En el departamento de Caldas, en el municipio de Aranzazu, y durante este primer mes de voluntariado se ha evidenciado que el territorio es un territorio frío, similar al de Bogotá, muy nublado, bastante montañoso, la gente es muy amable, es muy servicial. La escuela donde estoy haciendo el voluntariado es una escuela multigrado, en donde hay niños desde preescolar hasta el grado quinto, que varían de años entre 4 a 13 años. Bastantes niños están atrasados. Como pues bien se sabe en la ruralidad, no es tan fácil acceder a la educación y sobre todo si se cuentan con problemas de salud o problemas familiares, entonces los niños se ven atrasados en sus procesos académicos. También es un modelo de escuela nueva, lo cual ha permitido ver que durante las sesiones con los niños, durante que se comparte con los niños, hay mucha didáctica, hay muchos estímulos visuales dentro del salón de aula y asimismo uno como docente le toca promover estos espacios, entonces buscar la metodología más indicada, buscar planteamientos pedagógicos, pues en este caso la más ejemplar es María Montessori y asimismo con estas metodologías que manejan los teóricos de Escuela Nueva, ponerlas en práctica para disminuir precisamente las brechas de aprendizaje que se dieron durante la pandemia, que al fin y al cabo es el fin por el que estamos aquí en el voluntariado. Norcasia Caldas es un municipio que queda relativamente cerca a Bogotá, está aproximadamente a 5 horas, pero en la vereda en la que a mí me correspondió el voluntariado, que fue Santa María, es demasiado alejada, queda a 4 horas del casco urbano del municipio. También se vieron implicados grupos disidentes del conflicto armado y eso pues hizo un poco complicado el proceso de trabajar en la escuela porque era muy complicado de pronto intervenir de una manera en la que a ellos no les gustara, en la que ellos no estuvieran de acuerdo, pero aún así el proceso fue bastante enriquecedor. La comunidad nos recibió de manera muy asertiva, todos estuvieron muy dispuestos al trabajo que íbamos a hacer, los niños también estuvieron muy dispuestos. En sí, todo el entorno que nos rodeó estuvo muy dispuesto al trabajo que íbamos a ir a ejercer en el territorio. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con algunas de las mamás de la comunidad y fueron personas muy abiertas a escucharnos, a ver las propuestas que teníamos frente a los niños, frente a la comunidad. Implementado las acciones educativas de éxito junto a mi compañera Jenny Páez, una estudiante de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Surcolombiana, quien ha sido con la que hemos tejido, compartido, trabajado, soñado, reído, aprendido y recorrido estas montañas de Jericó, Boyacá. Una de estas es leer en las tertulias dialógicas literarias. Estudia acá África. África. ¿Cómo se llama este? África. Acá está. ¿Dónde están los leones, los leopardos? Las jirafas. Las
Estas han significado conocer un poco del mundo otro, navegar entre las historias y hablar sobre lo que nos atraviesa de las narraciones. Los grupos interactivos nos han llevado a un trabajo cooperativo entre estudiantes y profes. Han ocasionado que cada estudiante tenga la posibilidad de ayudar a sus compañeros y compañeras. Además, hemos creado espacios para interactuar con toda la comunidad, la construcción de la huerta, en donde las mujeres siembran, cuidan y trabajan la tierra, mientras todas y todos aprendemos sobre la medicina de algunas hierbas, sobre cómo curar dolores con el toronjil, la hierbabuena, la uchuva, el perejil, la ruda silvestre. La huerta ha sido la posibilidad de encontrarnos alrededor de la tierra, los saberes y las historias. Yo participé en el programa de Viva la Escuela en el departamento de Boyacá, en el municipio de Suracá. Bueno, es un contexto muy fuerte. Existen muchos tipos de infancias acá en Colombia. Creo que la campesina pasa por muchas situaciones de maltrato, de violencia, de discriminación en muchas ocasiones. Y creo que al encontrarme ahí, pues fue un choque muy grande. Las infancias acá en la urbanidad, pues sí tienen sus problemáticas, pero pues en lo rural, la falta de recursos, la falta de comprensión de parte de los maestros. Pero sin embargo no todo fue malo, sino que también vi maestras que están con la idea de seguir aportando mucho a la educación. Estuve en el municipio de Río Viejo, al sur del departamento de Bolívar. Estuve en una vereda llamada La Piedra. Al momento de llegar fue como sentirme muy sorprendido a partir de lo que vi, porque pues cada uno tiene como una idea de la zona rural en Colombia, pero en el momento en que uno llega y se da cuenta como de las falencias y como que tiene presente todo lo que ha sucedido, pues se da cuenta uno de que en verdad la educación en el país y en las zonas rurales tiene que fortalecerse de una manera muy amplia. El trabajo que empezamos como a realizar a partir pues del voluntariado pues se basó en el aprendizaje dialógico. Entonces pues ver la importancia para ellos, que es el diálogo, el respeto entre ellos, la comunidad, ver que a partir como del diálogo no podemos empezar a generar solo conflictos, sino podemos llegar a un diálogo que nos permita generar discusiones acerca de nuestro entorno y tener como una mejor perspectiva del espacio académico. Aparte de eso hicimos grupos interactivos, que es donde nosotros podíamos ayudar a los estudiantes que iban como con un nivel académico más bajo. Allí los estudiantes más grandes o que tienen un nivel más amplio o un manejo mayor del tema eran como que los que guiaban los grupos interactivos. Entonces ellos, al ver que sus iguales estaban apoyándolos, pues no veían como una imagen o un ente de poder ahí dando una clase, ¿sí? Entonces el aprendizaje con ellos fue muy significativo en cuanto a que sus pares los ayudaran y dieran cuenta de que sí se puede tener una escuela formando comunidad. Realmente me encuentro en el departamento del Atlántico, en el municipio de Piojó, en la sede de la Escuela San Antonio en Punta Astilleros, realizando mis prácticas y voluntariado de Viva la Escuela. Esta escuela cuenta con 20 estudiantes y es desde transición hasta quinto. Son diferentes las experiencias que me llevo en el Atlántico. Realmente desde un principio fue primero acoplarme al territorio, saber dónde estaba, cómo estaba, contextualizar y caracterizar también el lugar en el que íbamos a desarrollar toda la práctica educativa y el voluntariado.
Posteriormente fue estar en el territorio y convivir con la comunidad y a partir de ella también construir lo que fue la escuela. Parte del programa propone es generar una comunión entre la comunidad y la escuela y esa es una experiencia grande que me llevo y que espero también replicar a futuro en mi profesión docente. Son modalidades totalmente distintas. La escuela donde me correspondió era una escuela multigrado y multiárea, niños de transición hasta quinto. Experiencia que no había tenido acá en Bogotá tampoco en mis prácticas y la cual pues fue un reto que tocó asumir poco a poco y también que lo a uno le ayuda también profesionalmente. La última ya fue la despedida, tal cual. Es un reto también despedirse y hacer parte de una comunidad y un territorio que después uno tiene que salirse, implica en cierta medida salirse de esos afectos y esa comunión que habíamos generado, ¿no? Entonces eso fue un reto también, como despedirme de toda la gente y del territorio. Rosales es una sede del Centro Educativo Rural Buenos Aires de Campana. Esta queda ubicada en la vereda de Los Rosales, una vereda que queda 5 kilómetros desde la carretera. Esta escuela cuenta con alrededor de 30 niños asistentes a las jornadas educativas. Ya nos encontramos en el aula con niños wiwa, con niños wayú y entre la comunidad había parte de la comunidad arahuaca. Entonces es un reto llegar a trabajar con estos niños sin transgredir también lo que es su cultura. Como profesores pues también aprendimos a flexibilizar muchísimo. El tema de que nosotros tenemos teorías muy marcadas acá en la universidad y cuando uno llega a la ruralidad pues cambia totalmente y se enfrenta a un contexto nuevo, a unas miradas diferentes. Los niños le enseñan a uno muchísimo, trabajamos en ciencias naturales desde la huerta y ellos literal nos enseñaron a sembrar, o sea, ellos sabían muchísimo del trabajo de la tierra porque pues obviamente es una zona muy cercana a la Sierra Nevada de Santa Marta. Las tertulias han logrado que los niños y niñas de esta escuela logren tener una intención comunicativa. Ahora hablan más, comparten más de su vida, de sus historias y de sus intereses. Volvería a hacer un proceso de este tipo. Siento que el programa Viva la Escuela abrió muchas miradas hacia nosotros como futuros docentes para ver la realidad de nuestro país y ver la realidad con la que crecen muchos de los niños. Fue algo muy bonito, fue algo que movió fibras, que me hizo replantear muchas cosas en cuanto a mi ejercicio y a mi rol docente, educador. Y pues en mi proceso de formación como estudiante y como futura profesora y licenciada de música. Fue muy gratificante, no volvió el mismo Camilo que se fue. Llegó un Camilo transformado, un Camilo motivado a seguir adelante con todos sus sueños, a profundizar en muchos saberes. Ser profe también es animarse a salir a otras partes, a la ruralidad, a lugares lejos de casa, a enfrentarnos y creo que en eso está también el valor de ser profe. Caminar el territorio junto a estudiantes de una escuela rural es aprender sobre las palabras, los significados y formas en las que transcurren por la vida. Esta experiencia ha transformado mi forma de sentir el mundo. Me permito explicar que sentir el mundo engloba los saberes, las narraciones y las percepciones que he tenido a lo largo de mi vida. Sí fue algo muy significativo para mí, me llevó aprendizajes muy grandes. Uno piensa que va al territorio a ayudar, a enseñar,
pero termina es uno aprendiendo muchísimo más de toda la comunidad, de todos los estudiantes. Siento que dejamos una huella inmensa en cada una de las escuelas que estuvimos, dejamos nuestro corazón también porque nuestra práctica se dio desde el sentimiento y desde el amor puro a lo que es la docencia, esperando que este voluntariado se dé por muchas generaciones más para que nosotras como docentes tengamos la oportunidad de tener un acercamiento más real a lo que es una práctica docente en escuelas del país. Creo que uno de los aprendizajes más grandes es aterrizar los conocimientos que traemos a la realidad que vive el contexto. No se puede hablar de una precarización de la educación cuando los estudiantes y las condiciones de vida permiten entender que son ricos en conocimientos de otras áreas y que desde esos conocimientos es que nosotros como docentes tenemos que trabajar para seguir fortaleciendo y enriqueciendo su campo de aprendizaje. Como maestra me di cuenta que nosotros somos el ejemplo para mucho, para la sociedad, tenemos una responsabilidad muy grande. Crecí mucho en cuanto a mi confianza, en cuanto a mi seguridad, en cuanto a pensarme ideas, propuestas que potencien muchos aprendizajes de los niños. Creo que esto debería pensarse para todos acá en la pedagógica. Creo que acá nosotros tenemos mucho que ofrecer a Colombia, no solamente desde lo urbano, sino también en lo rural.